el tema de buscar este gran producto denominado así Seibo partió un poco de la premisa de niño, ¿no? De hecho, por el mensaje que mi abuelo siempre me daba sobre esta fibra. Y particularmente yo sufría de alergias, ¿no? Y era puntualmente esta fibra que tenía esta propiedad, el Seibo, ¿no? Antibacterial, antialérgico. Me tomó alrededor de 4 años de investigación. De hecho, aún estamos en etapa todavía de desarrollos de poder someter el CAPOC ante todas las propiedades que puede brindarnos. El año 2017, cuando nosotros llegamos a la zona, sin duda para poder tener estas muestras, sobre todo poder ver in situ, pudimos ver un CAPOC cosechado hace 10 años y que estaba tan intacto después de haber visto este bolso, ¿no?, con la fibra. Nosotros habíamos pauteado con algunos investigadores de la agraria, basándonos un poco en qué región en el Perú tenía el cultivo del Seibo, ¿no?, teniendo así toda la zona norte-umbesina como potente lugar de cultivo, de yacimiento del Seibo. Es por ello que nosotros emprendimos en la búsqueda de las comunidades en sí que lo estaban utilizando milenariamente esta fibra. Es así que llegamos al distrito de Bolívar, de San Miguel, y pudimos ver cómo el árbol arraiga en esta zona a una libertad propia, desarrollando así a una latitud de 800 con alrededor de 2.000 bayas por árbol. Y ahora podemos tener la ceiba trichistranda que está en el norte seco y tenemos la ceiba pentandra que está en bosques lluviosos. Nosotros partimos de la incuba agraria, cosa que nos avizoró todo este panorama de la emprendeduría. Buscamos el enfoque del tema ecológico, ¿no?, posicionándonos así en los ecobionegocios del Ministerio del Ambiente, siendo esto la premisa de poder entrar al mercado con esta buena llegada ecológica como tendencia. Es así que nosotros nos posicionamos en tener esta fibra como un potente producto biodegradable. El proceso parte más o menos entre septiembre y agosto, que es la etapa de secas en la comunidad, siendo así que los árboles, como tienen esta propiedad caducifólica, se le caen todas las hojas, quedando expuestos netamente los frutos, los árboles llenos del fruto del capoc. Nosotros como comunidad, de hecho, hacemos el trabajo del acopio de la baya en sí, antes de la eclosión, que quiere decir antes que detone el fruto y se pueda ver la seda expuesta al aire, ya que ahí no se puede aprovechar. Es ahí donde nosotros como artesanos procedemos a extraer todos los frutos del árbol del Seibo, siendo así que va al siguiente paso de un soleado de 3 a 4 días en tendales, que no es más que arpilleras, para tener la fibra óptima. De hecho, después del proceso del secado, tenemos una fibra fresca, de la cual nosotros llevamos al almacén para poder hacer el proceso del variado en campo, justamente aprovechando la mano de obra y la opción del trabajo ancestral de ellos. Entonces, después de este proceso, la fibra se vierte y se canaliza en las dos líneas. Una, la línea del proceso de los rellenos ecológicos, netamente designado para nuestras almohadas, peluches, y el segundo proceso, que es el hilado artesanal, trabajado por mano de obra de mujeres artesanas de la comunidad. Con la fibra podemos hacer todo tipo de artículos textiles únicos. Podríamos desarrollar chalinas, de pronto gorritas, guantes, bufandas. Sin duda pueden ver un artículo textil en un sinnúmero de uso a nivel de fibra tejida, hilado artesanalmente, para resaltar un poco el proceso. Al inicio comenzamos recolectando gradualmente como 2 a 3 arrobas, inicialmente porque necesitábamos hacer pruebas y ensayos. De hecho, todo partía de prueba y error. Seguido a ello pudimos ver que la fibra sí realmente no apelmazaba, cosa que era una fibra muy óptima, y bueno, decidimos hacer nuestra primera colecta con fuerza, alrededor de 2 toneladas, de hecho con el trabajo masivo de la comunidad y la buena predisposición de nuestros artesanos. Apelmazados quiere decir que no compacta, que no se unta la fibra, de manera que ahí, de hecho, al momento que llega de campo tiene ese efecto, porque se comprime, pero al momento de hacer el variado como segundo proceso podemos ver que la fibra tiende a soltarse, y eso qué quiere decir, que va a ir hinchando, ¿no? El capoc sin duda cumple el ciclo de economía circular. No solamente utilizamos los rellenos, tenemos los hilados artesanales. Ahora, de las semillas se puede obtener el tema de los aceites, que ya tenemos algunos desarrollos. También la parte del bagazo, la merma de las semillas, se apunta a un potencial uso de unos pellets o alimento proteico para animalitos. Y la parte de la lignina, que es la parte de la cáscara del capoc, la parte dura, vamos a desarrollar accesorios. El bosque de Bolívar tiene alrededor de 60 hectáreas. Ahí podemos apreciar alrededor de 15.000 árboles, entre tiernos y árboles madres, maduros.
y de hecho cada árbol nosotros podemos obtener alrededor de 45 a 50 kilos aproximadamente, dependiendo. A mayor sequía, mayor producción. Veo la magnitud del árbol y esta preponderancia ante el bosque. Te dice firmemente, estoy aquí. Hola, Juaneco. Ah. Este me levanta. Qué rico pozo que tiene. Ese pez está livianito, pe. Haber conocido al señor Ausberto y ver en él todo ese resplandor de alegría en sus ojos y decir, los he esperado siempre y esperaba que llegaban. Él es un ícono en la comunidad porque él en los mejores momentos de su economía generaba recursos del ceibo y esperaba siempre que vengan y pongan en pie este uso. Desde la edad de 12, 15 años con cachito, jalaba, no, después ya comencé a trepar ya más joven, ya, porque mis padres así recogían su lana, pero mi papá no subía. Entonces, como nosotros más habilosos, más jóvenes, nos trepaban hacia arriba, pues. Hacían los cojines. Ya se vendía, en aquel tiempo se vendía en buen precio, venían de la costa a comprar. Y para mí, por lo menos cuando he sido más joven, y hasta ahora me gusta, me siento contento arriba. No hay temor de nada, que se tiene que saber posicionarte, porque si no es peligroso. Yo he andado por esos unchos de rama en rama en rama, que si uno tiene que prevenirse. Yo, por ejemplo, me amarro aquí en la cintura, si me caigo en un rama, pum, me voy al otro lado, me quedo colgado ahí. Entonces puedo soltarme y me puedo bajar para abajo. Me juntaba 8 arrobas, 10 arrobas diario. Tranquilo, venía con mis hijos, mi esposa, venía recogiendo. Y así me he formado. Yo he andado por acá, por este fundo, desde la edad de 9 años con mi padre. Nosotros bajábamos de la altura y entonces mi papi jalaba. Así se hacía un gancho porque él siempre andaba con su machete y jalaba. A esos cocos lo llevábamos y le colocamos al sol. Y entonces conforme que se calentaba el sol, se abrían. Y eso se sacaba y mi papá hacía los enjalmes. Desde que llegamos nosotros preguntábamos, ¿no? ¿Por qué era tan grande en estos árboles, ¿no? ¿Y por qué tenían la barriga tan inmensa, ¿no? Comenta la historia que había espíritus que se alojaban dentro del árbol. Y aparte de ello, que el árbol en sí, la barriga lo tiene grande porque almacena agua, justamente para poder hidratarse en la época de sequía, ¿no? Aparte de ello, ellos sí veneran el árbol, lo tienen ahí como un icono de reverencia, diríamos así, por lo grande que es. Y aparte porque dentro del bosque lo toman como un custodio. En el bosque seco de Bolívar tenemos la proyección de alrededor de 50.000 kilos. De hecho, todo esto va a generar poder tener capacidades productivas directamente en un buen determinado tiempo en Bolívar, proyectándonos así a la parte de Cerros de Amotape, donde tiene la mayor cantidad de ceibos, duplicándose la cantidad. Queremos nosotros de una manera hacer saber que sí contamos con el ceibo, el capoc, y que también es originario del bosque seco norperuano. Tenemos buena cantidad de ceibo en el Perú y sí garantiza poder tener capacidades productivas buenas. Esa es una planta por naturaleza que de por sí crece, nadie lo siembra. Buscamos alimentar, contribuir con la tierra, que creo que ya dañada está.
entonces generando este consumo ecoamigable, ¿no? La pandemia ha sido una etapa pues un poquito consternante porque nos quedamos así congelados. Es ahí que nosotros pensamos en la mascarilla, de manera que facultamos este artículo, ¿no? Que realmente nos dio tracción de venta. Que si bien es cierto, está desarrollada con cobertura orgánica, está encolchada la fibra va dentro de la mascarilla y el toque artesanal que hemos podido darle es darle este bordado manual. El último reinvento como marca, juntamente dando el valor del desarrollo continuo, hemos podido desarrollar un fieltro que es un apelmazado de fibra, donde hemos podido integrar un 60% capoc y un 40% fibra de ovino. Los premios que nos han podido entregar fue pues el premio Antonio Brack, que es el máximo reconocimiento de cuidado de bosques. Nos enorgullece tener este premio. Y el segundo premio, bueno, igual reconocimiento que tenemos, la aceleración de la innovación del Concitec. Esto marca una premisa de poder tener un proyecto de innovación, justamente con este enfoque de cuidado de bosques. Esa enseñanza de niño y de haber caminado en estos mágicos bosques me ha hecho ver de que este árbol no solo guardaba una fibra hermosa, sino que guardaba todo un sinnúmero de uso. Para mí el capoc es todo, no solo este legado que mi abuelo en algún momento me habló de todo esto, sino que verme reflejado en esta etapa profesional y poder impactar el árbol, es como que el árbol me ha tenido toda una historia, ¿no? Esto lo reflejo de todas las veces que yo viajo a Bolívar y me siento tan emocionado como la primera vez que llegué y pude ver estos hermosos árboles milenarios. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.